Muchas veces escuchamos personas, inclusive nosotros mismos, que cuando tratamos de explicar la razón de nuestra inactividad o la culpa de nuestros fracasos o la culpa de nuestras dificultades, tendemos a apuntar a otro, ¿sí? Muchas veces culpan, como este dedo, culpamos a Dios. Y a veces, muchas veces no nos damos cuenta que cuando un dedo apunta a otro, tres dedos nos apuntan a nosotros. Y eso es importante. Muchas veces, tratando de explicar nuestro fracaso y nuestras dificultades, ponemos excusas, ponemos mitos. Y quiero explicar hoy, como médico, sobre una de las enfermedades que muchas veces caemos, la excusitis. Excusitis porque ponemos excusas, ponemos mitos, explicamos nuestro fracaso que muchas veces tiene nuestra familia, muchas veces el culpable de nuestro fracaso tiene el gobierno, muchas veces el culpable de nuestro fracaso tiene un gualicho, muchas veces hasta Dios es el culpable de nuestros fracasos, o lo que ha de ser será y así nomás va a ser, así nomás va a ser muchas veces escuchado en nuestra zona. Tratando de justificar así nuestra inactividad. Y por eso es importante que nosotros nos demos cuenta que tenemos que buscar ser felices continuamente, porque el 100% de la responsabilidad, ¿cómo se cura la excusitis? Con responsabilidad. ¿Y qué quiere decir responsabilidad? Quiere decir habilidad para responder. Y esa habilidad para responder la vamos a lograr está dentro de nosotros mismos. Vos mismo tenés que buscar la respuesta, tenés que indagar y tenés que ponerte en acción. Entonces, la clave para la excusitis es la responsabilidad. Ya le decía Amado Nervo, porque al final de mi duro camino, yo fui el arquitecto de mi propio destino. Y Abraham Lincoln también decía, una persona es tan feliz cómo se propone serlo. Y muchas veces en la búsqueda de esa felicidad, cuando vos preguntás a alguna persona, ¿y qué es ser feliz? Y muchas personas tienen una vaga idea, después de un largo, te terminan diciendo, y ser feliz es tener éxito, ser feliz es tener dinero, ser feliz es estar bien con mi familia, tener salud. Y aunque es así realmente y engloba varias cosas, ser feliz es una decisión personal y es una actitud. Por eso en la Biblia dice, el reino de los cielos es una realidad personal y una continua búsqueda. Y muchas veces tenemos que buscar esa felicidad todos los días, pero principalmente decidir serlo, escoger. Entonces, la receta del día de hoy es ponerme un poco de responsabilidad e ir tras nuestro sueño, definirlo, sacarnos la excusitis. Y saber que dentro tuyo, dentro mío, dentro de cada uno de nosotros, está el poder y la responsabilidad para lograr nuestros sueños. Muchísimas gracias.